Yo creo que enriquecería mucho lo que es todo esto, porque al final son todo cosas muy creativas y por ejemplo, los diseñadores nos inspiramos en música, nos inspiramos en películas de cine, nos inspiramos en muchas cosas que todo lo que es un conjunto, hacer algo en conjunto, bueno, los desfiles siempre van con una música que siempre ha sido una inspiración a la hora de hacer los trajes de flamenca en este caso, ¿no? Y yo creo que sería una combinación perfecta, una combinación muy buena. Buena. Sí, yo creo también que Sí, sí, tanto. porque muchas veces nos limita un poco el hecho de que los trajes de flamenca queremos hacer trajes también comerciales, trajes que sean ponibles, pero muchas veces te pones a diseñar, a crear cosas y se te ocurren muchísimas cosas que solamente las podemos exponer ahora mismo en pasarela, porque Bueno, realmente vale. en cualquier película quedarían increíblemente bien, pero sabemos que luego al día a día en una feria, en la Feria de Abril, en cualquier feria, pues no se debería a lo mejor nadie ponérselo por incomodidad, pero luego en el cine pues hay un campo muy grande, muy abierto, que los diseñadores de flamenca Da podríamos sitio. expresar mucho más creativo toda la creatividad que tenemos, que nos limita el hecho de que el traje de flamenca hay que venderlo y hay que ponerlo una flamenca se la En el tiene día que a día, poner, en el día a día, hay que exactamente. ponerlo en el día a Y eso día, nos entonces, limita claro, muchas veces a la hora de crear. limita a la hora de eso, desde la creación, limita porque dice, bueno, es que esto sí está muy bonito, lo veo muy bien, pero sé que no lo voy a vender. Entonces, claro, tienes que hacer un poquito retroceder para intentar que se venda. Bueno, pues yo creo que bueno, el hecho de tener, por ejemplo, relación con directores de cine, relación con músicos, también un poco conocer ese ambiente musical, porque a veces hemos hecho alguna cosa muy concreta para algún espectáculo y bueno, el hecho de que el director artístico pues te comente, pues mira, lo que vamos a enfocar de esta manera o de esta otra, el conocer un poco más el mundo de la música y el mundo del cine. Claro, yo creo que no Sí, por supuesto. solamente sería algo nuevo, sino que además implicaría los creativos y que los diseñadores como nosotros, pues que nos hiciera ver un poco que hay mucho, o sea, toda esa creatividad tan amplia que tienes que limitarla muchas veces, pues desarrollaría todo eso algo yo creo que infinito, Que ¿no? podría Algo mejor. tranquilamente podría salir algo nuevo. Claro que sí. Porque ya llega el momento de que, claro, se limita hasta donde tienes ahora mismo. Pero al no tener límite, pues te da pie a poder crear algo nuevo, ya que salga de ahí algo diferente. Me dicen nada.
a la hora de proyectarlo, yo creo que sería una forma de captar público joven que hoy día no está. Entonces, a través del cine posiblemente creo que sería buena idea porque a lo mejor el público joven sí que se incorporaría lo que hoy día no está incorporado. Se está, a la hora de los oficios, el público joven no está. Entonces, al ser una cosa nueva así, yo creo que sí, que habría otro campo ahí en el que captaríamos al público joven también, que ahora mismo no lo tenemos.